este espacio, estas jornadas han sido pensadas especialmente como un espacio de encuentro de equipos de salud, donde todos podemos aprender de todos, digamos, ¿no? Hay muchos equipos que van a estar participando, muy buena repercusión, muy buena convocatoria. Hemos seleccionado algunas de experiencias y proyectos como para dar lugar a una jornada, digamos, de dos días, ¿no? Porque si no tendríamos que haber tenido más tiempo, pero la idea es esa, compartir experiencias, poder debatir, poder consensuar conceptos, poder aprender del otro, lo que le sirvió a uno en zona sur, que a lo mejor lo podamos pensar en otra zona y así sucesivamente, ¿no? Muchas veces en el cotidiano esto no se ve, ¿no? Cada equipo que lo hace sabe, pero por ahí los demás no lo sabemos o no lo vemos o no lo conocemos. Entonces la idea es mostrar esto a toda la comunidad y hacerlo público y, bueno, sobre todo aprender de los demás. Toda la provincia, por lo que pude ver hasta la nota, hay personal de los equipos de salud, directores, hay participación de municipios también, que es un pilar fundamental para nosotros poder establecer vínculos con las municipalidades, con las comunas, porque es la única forma que podemos abordar la salud de forma completa como corresponde. Sí tenemos conocimiento que a partir del mes de enero vamos a comenzar a recibir equipamientos, pero va a ser un proceso que no termina en enero, así que calculamos que para mediados del año que viene, 2025, ya estaríamos funcionando, no en completitud, digamos, del hospital, porque es un hospital muy grande y en donde hay que tomar determinadas decisiones respecto a qué servicio se va a brindar en total, digamos, y sabemos que lo primero que va a ocurrir es la instalación del materno infantil acá en el hospital nuevo de alta complejidad de Trelew, pero luego son decisiones que falta tomar de qué servicios de alta complejidad se van a brindar en esta institución, en este establecimiento.